Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí ya una vez más juntos en esta nuestra clase para esta semana? ¿Cómo se encuentran? Espero que listos para empezar. So, what do we have for today? Let's start. It says that today is Tuesday, March the 2nd. Of course, we start a month. Ya iniciamos un nuevo mes, así es que pues vamos a continuar con esto del conocimiento. Y hoy tenemos una clase muy extensa, así es que empezamos. So, for today, as you can check in the headline or in the picture, it says that today we are going to talk about to share a story. And as I tell you in the class, como te mencionaba en la clase, not always we want to share stories. No siempre nos es fácil esto de compartir historias. A veces nos cuesta trabajo enfocarnos en cómo transmitir algo. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a ser evaluados tal vez con esa tarea, tal vez con ese trabajo. Y entonces eso hace que dudemos de cómo hacerlo de la manera correcta. So, for today, talking about this, we are going to follow this about that is going to help me. Esto es la que me va a ayudar cuando estoy perdido, cuando no encuentro la información, cuando no tengo la guía. Precisamente, in this case, it says that my hand is going to help me. It's going to help me to mention all these stories that I want to share. That I want to produce. Tal vez si trata de compartir una historia, de formarla, de transmitirla, pues precisamente qué mejor que contar con esta herramienta. Ok, so it says a five finger retell, que no es más que mis cinco deditos que me van a ayudar a relatar algo. En este caso, una historia. ¿Ok? Este va a ser, les comentaba en clase, como mi molde, lo que me va a ayudar a dar paso a paso lo que debe de tener mi historia, que no omita ningún punto, porque todos son importantes. Entonces, so, the first thing that I need, it says that I need to check my, the setting. What does the setting mean? Of course, it says that the setting mean the place and the date of my story. Es importante que mencione el lugar y tal vez hasta el momento de mi historia. ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? That's we call the setting. Entonces, eso se refiere cuando menciono the setting, el dónde y el cuándo de mi historia. Of course, the characters. Who I am going to talk about? ¿De quién voy a hablar? Who are the characters in my story? ¿De quién, quiénes son los personajes de mi historia? Ok, that's important. I need to know who are the most important people in my story. ¿Quiénes son las personas importantes en mi historia? The next point is the problem. Of course, y not that it's necessary to have a problem in the story. Y no que sea necesario o forzoso tener el problema en la historia, sino que eso es lo que va a marcar lo interesante de ella, a lo que también le conocemos como el clímax de la historia, lo que me va a llevar al punto crítico, el que llame yo la atención con mi historia. Ok, that's the problem. And also the solution. I need a solution. At the end of the story, I need a good end for my story. Necesito un buen final. Un buen final en donde precisamente si no, si omito el final, pues entonces mi historia estaría incompleta. So we have four fingers that they are going to help me to mention my complete story. Entonces dice que tengo mis cuatro deditos, los cuales me van a ayudar a mencionar la historia de manera completa. The setting,
the characters, the problem, and the solution. Exacto. Esto es la importancia de poder compartir. Yo les mencionaba en clase que podríamos mencionar hasta una fábula con estos puntos. Ajá, hablábamos de Red Riding Hood, que no es más que la Caperucita Roja, en donde precisamente when was this story, se llevó a cabo this story, so it says in the forest. Ah, okay, that's the setting of the story, in the forest. Now, who are the characters? ¿Quiénes son los personajes? The Red Riding Hood, the wolf, the grandma, and the hunter. Ajá. Entonces, esos son mis personajes de la historia. What was the problem? Of course, the problem was that the wolf was hungry. Que el lobo estaba hambriento. Ese era el problema. And then he ate. Ajá. He followed the, well, he arrived to the grandma's house, ajá, and he ate the grandma, y se comió a la abuela, of course, ajá. And the solution, what was the solution? Of course, the solution, finally, the hunter arrived and saved the Red Riding Hood, ajá. Entonces, el cazador llegó a tiempo y salvó a la Caperucita junto con la abuela, okay? So, look at this. Now, this story is complete. The setting in the forest, the characters, the Red Riding Hood, the grandma, the wolf, the hunter. What was the problem? The wolf was hungry. El lobo estaba hambriento. And at the end, the hunter saved the grandma and the Red Riding Hood, okay? Ahí entonces, ahora, ¿por qué me brinco este? Recordarán que les mencionaba en clase que no es más que el recuento de la historia. What happened at the beginning, what happened at the middle, and what happened at the end of the story. Este dedito no hace más que recordarme los sucesos de toda la historia. ¿Qué sucedió al inicio, a la mitad y al final de la historia? Exacto. Por eso, este dedito no es tan mencionado. Entonces, lo puedo generalizar a cuatro puntos de la historia. The characters, the setting, the problem, and the solution. Nada más. ¿Ok? Entonces, esta va a ser tu guía. La próxima vez que tengas que compartir o formar una historia, no olvides que tu mano te puede ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ok, esto es para mis chicos de quinto grado. Así es que hasta aquí quedaría su tema de ustedes. Muchas gracias, chicos, por conectarse y continuamos con los de sexto grado. Ok, chicos, ¿qué sucedía entonces? Retomaremos entonces la importancia de aquella primera clase que vimos por ahí de agosto, septiembre, en cuando mencionábamos el de Tell Me a Story. Cuéntame una historia. Y dábamos como punto importante en ese momento el conocer la estructura del pasado simple y del pasado continuo. Y también hace unos días, hace unas dos semanas, hablábamos de las anécdotas, de contar una historia. Y en ese momento hablábamos de cómo iniciar esa historia. ¿Qué frases utilizábamos? Y al momento de contar esa historia, como se supone que fue algo que te sucedió, entonces estás compartiendo o estás utilizando el pasado para expresarla. Puede ser pasado simple, puede ser pasado continuo. Y sabemos que cuando se trata de compartir, pues entonces no es más que va a haber una interacción entre tú y la gente que te está escuchando o la gente y tú. ¿Por qué? Porque es una retroalimentación. Tal vez al compartir tu historia, tal vez haya algunas preguntas sobre tu historia. ¿Quieres ver cuáles podrían ser? Exacto. Precisamente aquí volvemos a retomar la importancia de lo aprendido. ¿Cómo cada tema que se ha visto tarde o temprano se vuelve a utilizar? No puedes dar por hecho de, ya lo vimos, ya no es importante. Claro que no. Todo tema vuelve a surgir y a veces hasta ese momento también dices, ahora sí, ya le entendí. ¿Por qué? Porque cada vez que lo tocamos, cada vez aprendes algo
o cada vez refuerzas de manera diferente. ¿Ok? Y precisamente tomando en cuenta lo del anécdota, perdón. ¿Ok? Tenemos entonces las siguientes preguntas. Cada situación que estás expresando, hablando de la anécdota, de anecdote. So it says, how did you feel about the story that you are sharing? ¿Cómo te sentiste acerca de la historia que estás compartiendo? ¿Y cómo nos damos cuenta que está en pasado? Bueno, pues porque está mi auxiliar de pasado. How did you feel? ¿Cómo te sentiste sobre esa historia? Recuerda que cada historia nos puede traer diferentes estados de ánimo. Entonces tenemos aquí precisamente, according to the story, how did you feel? ¿Cómo te sentiste? Bueno, decíamos en clase que cada historia me trae una situación diferente. Si es algo que me causa un problema, bueno, pues entonces tal vez me enoje, I get angry, tal vez me frustre, I feel frustrated, ajá. Pero si es algo chusco, of course, I feel happy, I feel shame cuando me pasa algo penoso, ajá. So, according to the situation, you have different feelings or emotions. De acuerdo a la historia que estás compartiendo, puedes tener diferentes sentimientos o emociones. ¿Ok? Ahora, ¿cómo respondes a esta? Bueno, recordarás que estás usando pasado. Entonces, al responder, tu verbo debe de ir en pasado. How did you feel? I felt happy. I felt afraid. I felt sad. Or even, I felt hot. ¿Ok? So, according to the situation. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo respondemos a cada una? Ahí está la respuesta, dependiendo del estado o la emoción que sentiste en tu situación que estás compartiendo. Ok, that's the first one. The second one, it says, what was happening? ¿Qué estaba sucediendo en esta anécdota que estás platicando? ¿Qué estaba pasando? Exacto. ¿Qué tal si estás platicando sobre esta situación? Aquí tenemos un ejemplo de lo que dice, what was happening when mom came home? ¿Qué estaba sucediendo cuando mamá regresó a casa? Observen, era todo un desastre. Había muchas situaciones en ese momento y no hay más que expresarlas y expresarlas de manera correcta. Estamos hablando de situaciones en un momento específico, cuando mamá regresó a casa. ¿Qué estaba pasando? Bueno, pues vamos a transmitirlas aquí. ¿Cómo? Bueno, si te das cuenta, ya no estamos en pasado simple, ahora estamos en pasado continuo. ¿Cómo te puedes dar cuenta de ello? Bueno, precisamente observando las claves, ¿no? En este caso estás observando tu verbo to be en pasado y automáticamente sabes que en cuanto está verbo to be en pasado, debe de haber verbo con terminación ing. Ah, eso ya es clásico y es una clave. Entonces, si yo sigo esta información, podré responder aquí. ¿Ok? Voy a hacer uso de los verbos que tengo aquí. Cry, que es llorar. Bark, ladrar. Play, tocar. Dance, bailar. Está mal escrito, pero bueno, así está. Ring, sonar. Boil, hervir. Fight, pelear. Y vamos a transmitirlo acá, ¿ok? Entonces, les recordaba en la clase que tenemos nuestro verbo to be. Esa es la clave del past continuous. Sabemos que puede ser mi verbo was, pero que también puede ser were, ¿ok? Ok, vamos a ponerle aquí. ¿Cuándo uso was? Cuando estoy hablando de hombre, mujer y cosa. Pero esta vez también me agrego yo a esta estructura. Entonces, ahí ya me dio la clave. Que cuando esté yo hablando de hombre, mujer o cosa, y yo voy a usar el verbo to be was. ¿Y cuándo voy a usar were? Bueno, recuerdas que ya lo vimos, pero lo estamos retomando. ¿Cuándo uso were? Cuando estamos hablando de... Espérame. Ay, ya lo hice mal. Aquí, okay, bueno. De you, we, and they.
que no es tú, nosotros y ellos. Exactamente, ahí está. Entonces dice que voy a usar was cuando hablo de hombre, mujer, cosa y yo. Y voy a usar were cuando hablo de tú, nosotros y ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pues entonces vamos a iniciar nuestra solución a este pequeño ejercicio. Y recuerda que tú me ayudaste en clase, ¿verdad? Ok, entonces dice the dog. Perfect. Ajá. The dog was barking. Very good. The baby. Yes. The baby was crying. Excellent. The boys. Be careful porque ya está en plural. Entonces debería de usar el verbo to be en plural. Y entonces the boys were fighting. Okay, the boys were fighting. The girl was dancing. The phone was ringing. The water was boiling. The radio was playing. Ah, entonces ya retomamos. I'm sorry, missing the verb. Was playing. Ahí está. Ahora sí, ya retomamos el uso de nuestro past continuous. Ya lo empezamos a recordar porque obviamente se nos mueven los conocimientos cuando los dejamos de ver. Fuimos avanzando, avanzando, avanzando y a veces es bueno regresar un poquito, ¿ok? Entonces, ahí nuestras respuestas de este ejercicio. Tan, 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 tan. Ahí está, ¿ok? Entonces, ¿cuándo mencionar y cómo responder? Acuérdate que eso es importante. ¿Cómo responder también? No me conformo con que nada más entiendas qué se te pregunta, sino también cómo responder a ello. ¿Ok? Y nos vamos a la siguiente en donde dice, what happened at the end of your story? ¿Qué sucedió al final de tu historia? Y otra vez, ojo, está hablándote en pasado simple, por lo tanto deberás de contestar usando las reglas del pasado simple. ¿Cómo te das cuenta? Otra vez, ¿aquí tienes verbo to be? No. ¿Tienes terminación ing? No. ¿Tienes verbo en pasado? Sí. Entonces, automáticamente cuando tienes tu verbo en pasado, pues te está preguntando en pasado. What happened at the end? Of course, para esto tendrás que recordar que, recordarás que en el pasado simple existen dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Don't forget that. No olvides eso, ¿ok? ¿Cómo defino los regulares? Bueno, ¿o cómo los identifico? Pues porque tienen tan sencillo como que al pasar los ha pasado, simplemente agrego su terminación ed y automáticamente ya está en pasado. Pero ¿qué pasa con el verbo irregular? Pues cambia completamente. Eat, ate. Eat, ate. Comer, comió. Caminar, camino. Estamos conjugando a pasado. Eso es importante. Y al final dice, where did it happen? Otra vez, ¿dónde se llevó a cabo tu historia? The setting of your story. Cuando menciona where, ya sabemos automáticamente que cuando aparece la palabra where, me está preguntando dónde. Entonces debo de dar los lugares, places, en dónde se llevó a cabo la historia. In the school, in the bathroom, in my house, in the classroom. Where? Pueden ser 10,000 y un lugares, ¿ok? So, eso es importante al relatar una historia. Espero te haya sido útil esto de cómo seguir o cómo formar la producción de textos cuando me pide una historia. Ahora mi mano me va a ayudar a hacerlo de manera correcta para que no omita ningún paso importante. Después retomamos también lo del pasado continuo, pasado simple, lo volvimos a recordar y lo hicimos que se fusionara con la idea del anécdota. Así es que hicimos un tema que se complementó uno con el otro. Espero que te haya quedado claro. Yo hasta aquí me quedo en esta semana, no sin antes decirte bye bye.